¿Cómo le estás pasando? Oscura pero encendido. Oscura pero encendida. Oscura pero encendido. Ahora me tienes que mostrar un poquito más de tu música, tus videos. Dime qué es lo que estamos viendo. Vamos a ver uno de tus videos. Sí, este aquí es titulado Derrumbe. Y este video... Ya me doy cuenta porque es el derrumbe ya. Se derrumba la casa. No, este video fue filmado en Las Vegas. Lo hicimos en una discoteca ya que se llama The Rio, que es la discoteca más grande que tiene Las Vegas. Y donde el escenario, ¿sabes? Se sube desde acá de una plataforma grande, se sube y comienza a dar vueltas y hay pantallas por todos lados. Es un lugar lindísimo. Impresionante. Sí, bien, bien lindo. Y ahí también escogí las bailarinas también, las chicas. Ese también fue un trabajo bien duro, ¿no? Durísimo. Yeah. Y de ahí fuimos y allá muchas veces no te dejan filmar, ¿sabes? El casino jugando, porque es prohibido. Pero el dueño del hotel, se llama Roger también, nos dejó filmar y todo, gracias a él pudimos hacer este. Y este otro video que vamos a mostrar a la gente ya mismito aquí, este otro video que tienes, ¿cuál es el nombre del video? Este de aquí se llama ¿Qué es lo que pasa aquí? Caos en la pista es el resultado, a la vez que un bocado se pega a mi lado, baila la salsa, rumba la zampa, a este ritmo se baila la campa. Es una canción que le grabamos un sample de Pérez Prado, ¿te acuerdas del Mambo número 5? Sí, sí, sí. Eso, y ese Pérez Prado es al Mambo lo que yo a los animadores de televisión, la verdad que es dura. Sí, sí, sí. Esa fue filmada en Mexico City por un director que se llama Ernesto Fundora. En la Ciudad de México, para sí. Que yo. Sí, en la Ciudad de México. Y te digo, pasamos increíble allá, la gente se portó súper, súper, súper chévere. Y ahora, próximamente, vamos a ir para México porque el video ahorita ya está en los top 5 en Telehits, en TV allá. Conozco, entonces, buenísimo tu labor, te agradecemos muchísimo que hayas estado en este programa con gracias nosotros y bueno, va a continuar el programa, va a seguir Lancelot, ahora dinos cómo continúa el programa, yo me quedo aquí averiguando un poco más porque él está casado con una modelo que iba a ser Miss Universo, Miss Estados Unidos, no sé qué es la cosa, yo me quiero enterar del chisme. No te vayas todavía, suscríbete al canal, dale like al video y déjanos tus comentarios.